San Pedro Alcántara, en la calle Dependiente, un centro muy bonito, como lo estamos viendo aquí, que ellos lo conservan, cada día más bonito lo tienen ellos, porque bueno, vemos que tan elegante hoy para la ocasión que lo requiere, porque estamos ya pues hoy el día 1 de mayo, estrenando mayo, y las tradiciones que no las podemos perder, así que vamos a hablar con ellos, porque tienen preparado aquí para estos días una gran fiesta, y ya aprovechamos también para el Día de la Madre, que es el primer domingo de mayo. Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, que despliegue lo que habéis montado hoy aquí, ¿no? Bueno, y lo que viene, ¿no? Próximamente, ¿no? Contarme un poquito. Pues bueno, hoy lo que queremos es ponemos la Cruz de Mayo por primera vez, porque lo pusimos hace 2 años, pero no teníamos, nos la regalaron una muy pequeñita y ya la hemos hecho una nueva, y entonces lo que queremos es hacer una cosa bonita. Entonces vamos a dar una copa para la prensa solamente hoy y para los concejales. Y el domingo pues tenemos la comida del Día de la Madre, que todo año lo hacemos. Tenemos un almuerzo a las 2. Tenemos unos regalos para todas las mujeres, no sea madre o no sea madre, tenemos unos regalitos, todos los años lo hacemos, y luego la comida y a continuación el baile. Tenemos todos los días, el domingo tenemos todos los días completo. Bueno, ¿y cuántas personas se calcula que asistirán? Asiste 100 personas porque los bomberos nos dicen que hay un cupo para llenar esto, no se puede llenar más. Entonces son 100 y pico y hacemos una comida de 100 personas. Previamente seleccionada, apuntada. Sí, porque la pagamos, ¿no? La damos la junta. Porque todavía no salieron los presupuestos, todavía no nos han dado nada al ayuntamiento, entonces la pagamos la junta. Con rifa que hacemos, con cosas que hacemos, pues eso, lo pagamos. Y vienen 100 o 110, siempre se meten más de 100 personas. Bueno, y aprovechando ya que tenemos aquí el micro, ¿qué actos tenéis también programado para lo sucesivo? Bueno, ahora vais a hacer este, pero ya como empieza la temporada, que ya gusta mucho de salir, que ya el tiempo y todo, la peche está en casa. ¿Tenéis organizado tanto en gastronomía como en actividades? Hacemos muchos viajes, casi todos los meses hacemos un viaje, que se apunta mucha gente. Ahora vamos a la Feria de Jerez. Hemos estado el sábado pasado en Mollina, en los Belenes, que es una cosa estupenda. Es precioso, precioso. Fuimos 50 personas. Los bailes que hay, cada vez que hay un día señalado, damos una comida. De allí para allá. Está bien, está bien. Lo tenemos todo muy bien, muy bien. Pero qué energía que tenéis, ¿eh? ¿Cómo sacáis todas esas energías y toda esa fuerza? Hay que sacarlo donde sea. Antiguamente las personas se quedaban en su casa y ahora los mayores somos más activos que la juventud. Y es mejor, porque no estamos dándole lata a nadie, estamos saliendo puzzle para otro. Y no le damos lata a los hijos. Los hijos se pueden ir a donde quiera, que los padres están muy bien. Así, con ese espíritu que me encanta, así que de verdad enhorabuena por vuestro trabajo de haber otra vez restablecido la cruz y tener esta fiesta que es tradición para lo que es el mes de mayo. Bueno, don Manuel Hidalgo, que es presidente del Centro de Mayores San Pedro Alcántara, nos va a presentar la directiva y nos va a corregir porque realmente soy una directiva y unos componentes que es muy importante destacar a cada uno de vosotros. Perfecto, yo como presidente presento a Pedro, que es el tesorero. Pedro Sala, Fuenzanta, que es la de fiesta, que es la que organiza, la responsable. Paqui Agüera, que es mi mujer y la de fiesta, el viaje. Y los dos vocales, Juan Gamboa y María Olivera. Bueno, pues yo creo que Juan Gamboa como vocal, que se venga un poquito aquí y nos diga unas palabras también, Juan. Bueno, a ver qué conlleva su trabajo como vocal. Pues yo creo que bien. Pues intentamos de que salga lo mejor posible. Todo el equipo vamos conjuntos y vamos colaborando todos. Hacemos rifas y hacemos cositas para coger dinerito para poder hacer comida para los mayores, porque el ayuntamiento da poco, poco. Aparte del presidente, usted que lleva la voz cantante. No. La voz cantante es lo que puedo. Pues bueno, pues gracias, ¿eh? Gracias a usted y enhorabuena por su cargo. Bueno, vamos a hablar también con esta señora que va a llevar también un gran papel, porque la fiesta pues hay que organizarla. Hombre, ya llevamos unos años, cada vez vamos mejorando un poquito, porque partimos de cero y tú sabes, no teníamos mucha experiencia, pero vamos, gracias a Dios vamos poniéndolo cada día mejor. Se hace con el corazón, salen las cosas muy bien. Bueno, vamos a hablar también con los que llevan la parte de... Hola, buenos días. Soy el secretario. Aquí estamos para una representación de la Cruz de Mayo, en representación de todos los socios de aquí, con un gran arraigo de la cruz y un vistazo a todo eso. Esperamos que a todo el mundo les guste.
Muchas gracias. Poquito a poco se va cubriendo los huequitos, ¿no? Aunque necesitan ayuda, ¿no? Hay que hacer un llamamiento de esta ayuda, ¿no? Sí, la verdad es que, como dice Fuensanta, en muy poquito tiempo hemos conseguido muchas, muchas cosas en este centro, que efectivamente partimos de... Bueno, de depender del otro a ser aquí ahora independientes. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito con la organizadora de los viajes, porque yo quería preguntaros, ¿vosotros manejáis también las redes sociales, en internet, ponéis los viajes para que la gente se apunte? Los viajes los ponemos en los tablones, hay unos tablones de anuncios, ponemos los viajes para los socios, esos son para los socios. Entonces viene, se apunta, y luego el día que hay que pagar la cuota, se paga y ya está. ¿Se queda en tierra? No, no, nos llevamos todo muy bien, nos ayudamos uno a otro, nos llevamos todo muy bien. No. Gracias a todos. Felicitaros que sea la primera vez, ¿no? Yo creo que esto, Manuel, tiene que ser un continuo. Esto debería hacerse un continuo y traernos, bueno, pues como esas costumbres que como en Córdoba, como en Granada, que eso se han establecido y se ha convertido en una fiesta, ¿no? Pues que podamos todos los años venir aquí a celebrar algo con vosotros y, bueno, y a echarle mucha imaginación para que cada año sea más bonita y diferente, ¿no? Así que nada, que disfrutéis todos y que tengáis buen día. Muchas gracias. Hablamos con el señor Osorio, hoy recupera, diríamos, ¿no?, la Cruz de Mayo, el hogar de los mayores de San Pedro. Sí, sí, este aparece el primer año que se hace aquí en el hogar, en el Centro de Personas Activas número 2 de San Pedro, y como les decía yo a ellos, ojalá de verdad se convierta esto en una costumbre y traigamos, no vamos a traer nada más que las costumbres americanas, ¿no?, el Halloween y todo eso, contra, vamos a hacer lo que hemos hecho. Yo recuerdo todavía de niño muchas veces las cruces puestas por diferentes sitios de San Pedro, donde se ponían en algunos sitios, alguna gente las ponía y tal, y la verdad que siempre se coge con cariño. Hacerlo aquí y potenciar nuestras costumbres es lo que tiene que ser para que también nuestros mayores, bueno, pues echen un buen día y echemos un buen comienzo de mayo, que siempre es el mes de la flor y de la alegría, como se dice. No solamente en el hogar de los mayores, sino se vivirá en todo sitio de San Pedro y de Madrid. Sí, sí, ahora sabemos también que en concreto aquí en San Pedro también visitaremos la de la cofradía, que lleva ya haciéndola bastante tiempo también, y la verdad es que muy trabajada, muy bonita. Este año se han desplazado, ha sido de la plaza a lo que ha sido la plaza de los enamorados en lugar de la plaza de la iglesia, y también esta tarde pues estaremos en el centro de mayores 1 para también echar un ratito con ellos, yo qué sé. Para mí me gusta el incentivar las costumbres, como digo, y es lo que tenemos que hacer, que nuestros mayores, pues bueno, se sientan participativos de nuestras fiestas, de nuestras costumbres, y nosotros que podamos estar con ellos en estos momentos. Gracias a vosotros.